posada. It is our pleasure to have you here as our guests this evening. Y es un placer el tenerlos como nuestros invitados en esta tarde. For those who have never experienced posada, you are in for a real treat. Y para aquellos que nunca han experimentado la posada, ustedes van a disfrutar algo especial. But we'll wait to tell you about that a little later. Pero después les vamos a explicar un poquito después. Let's begin in prayer. Vamos a comenzar con una oración. Heavenly Father, Padre Celestial, you are all powerful, Father God. Tú eres todopoderoso, Padre Dios. We ask that your spirit be with us this evening. Te pedimos que tu espíritu esté con nosotros en esta tarde. That as we share our table and a meal with those around us, que así como compartimos nuestra comida y nuestra mesa con los demás, let us remember that we are one in heart. Podamos recordar que somos uno contigo en un corazón. As friends, family, and neighbors. Como amigos, vecinos. We hope that your spirit will shine brightly. Y esperamos que tu espíritu brille grandemente. As we prepare for the coming of your son. Así como nos preparamos para la venida de tu hijo. It is in your son's name, Jesus, that we pray. Es en el nombre de tu hijo Jesús que oramos. Amen. Amén. Good evening, welcome. Hola, buenas tardes, bienvenidos. I am Pastor Steve. Yo soy el Pastor Steve. After dinner tonight, we'll celebrate the La Posada by reenacting the trip of Mary and Joseph. Y después de disfrutar nuestra cena, vamos a tener la posada recordando el viaje de María y de José. We will remember that they were looking for shelter and for peace. Y nosotros vamos a recordar cómo ellos andaban buscando un lugar y cómo estaban buscando paz. And they wanted those things because they were about to usher in new life. Porque en esas cosas ellos iban a encontrar nueva vida. We believe that in our lives today, y nosotros creemos que en nuestras vidas hoy, most people are looking for the same thing. La gente anda buscando por las mismas cosas. Shelter is a place that you belong. Y un lugar para protegernos es donde nosotros pertenecemos. And peace comes from knowing that you're right with God. Y la paz viene de saber que estamos en paz con Dios. So as we celebrate the posada, we would ask for you to think about those things. Así es de que mientras celebramos la posada, les pedimos que ustedes piensen acerca de estas cosas. And when we finally gather back in the sanctuary, y cuando nosotros volvamos aquí nuevamente al santuario, we'll give you an opportunity to ask Christ to lead you to shelter and peace. Nosotros le vamos a dar una oportunidad para que usted decida si quiere hacer que Jesús sea su lugar de seguridad y su paz. And if you have already decided to follow Christ, then we'll give you an opportunity to recommit to that walk. Y si usted ahorita ya se ha entregado a Jesús, le vamos a dar la oportunidad para que usted nuevamente vuelva a hacer un compromiso para caminar con Jesús. Mary and Joseph found that God was absolutely faithful and took care of their every need. Dios encontró que María y José, ellos fueron fieles en todas las necesidades que tuvieron. And we believe if you give your life to Christ that that same thing will be true. Y nosotros creemos que si ustedes dan su vida a Cristo, esa verdad también va a estar en sus vidas. So, think about that, pray about that, and we'll talk again later. Así es de que por favor piensen en ello, hablen acerca de eso y después volveremos. And now if you will stand and join us as we share a song to begin our evening. Así es de que si se ponen de pie y vamos a cantar un canto en esta tarde para comenzar en este día. Oh,
sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Well, even without words, you made it sound festive. You may have a seat. Se pueden sentar. We're going to give you a few instructions for dinner, and then we will dismiss you to be able to get your meals. Vamos a dar una bendición por los alimentos, y después ustedes pueden ir a recoger su comida. We will have you line up in at both doors. They're both the same, and you will be served your meal. There are also chips and salsa and other condiments to put on your tostadas if you would like. You will be served your pozole.
Así es de que ahí en sus mesas ustedes tienen sus condimentos, sus chips, y a través de las dos puertas de la cocina ustedes pueden no entrar a la cocina. Les pedimos por favor que no entren a la cocina. Tenemos unos reglamentos de seguridad para los niños, para las personas. Entonces, afuera se les van a dar su pozole. After our blessing, we will dismiss you to get your meals. If you would let those with young children go ahead of you, sometimes little ones don't have the patience that we can. Así es de que queremos pedirle que cuiden a sus niños. Los niños son niños, la diferencia son los papás. Entonces, tener paciencia con ellos y usted en todo momento esté cerca. We promise there will be enough for everyone. Y va a haber para todos. If you will bow your heads as we bless the meal. Por favor, inclinamos nuestros rostros para bendecir los alimentos. Heavenly Father, we ask your blessing this evening. Padre Celestial, te pedimos tu bendición esta tarde. We ask that you bless the hands that prepared the food. Te pedimos que bendigas las manos de aquellos que prepararon la comida. The hands that will serve the food. Aquellos que han servido la comida. And the bodies who will receive the food. Y aquellos que van a recibir la comida. We thank you for your provision and abundance. Te damos gracias por tu provisión y por tu abundancia. In Jesus' name we pray, amen. En Cristo Jesús oramos, amén. Enjoy your meal. We'll see you soon. Por favor, disfrute su comida. Nos veremos después. Adelante. Thank you.
Llegamos tarde, arre borriquito,
el portal de Belén se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde.
than I could eat, though. And then Rigo, we got the song figured out. And that'll be when we come back in. Right? Yes. If we could get your attention again. Si pudiéramos tener su atención otra vez, por favor. I hope you enjoyed your meal. Esperamos que ustedes disfrutaron su comida. And now we are ready to begin the evening of our La Posada. Así es de que ahora ya estamos listos para comenzar en esta noche la posada. I'll start by explaining exactly what it is that we celebrate. Y vamos a comenzar empezando explicándoles qué es exactamente. And then give some instructions of how we will gather together for the pilgrimage. Y después vamos a dar unas instrucciones acerca de cómo nos vamos a organizar para hacer nuestra peregrinación. In Mexico and many parts of Central America. En México y en muchas partes de Centroamérica. People celebrate las posadas during the 9 days before Christmas. La gente celebra las posadas 9 días antes de Navidad. Beginning December 16th and ending December 24th. Empezando en diciembre 16 y terminando en diciembre 24. The word posada means inn or shelter in Spanish. Y la palabra posada significa un lugar donde descansar. This Advent tradition is a reenactment of the long, frustrating journey that Joseph and Mary took to find shelter before the birth of Christ's child. Y esta tradición del Adviento nos recuerda ese peregrinaje que José y María hicieron buscando un lugar para poder tener al bebé. Tonight we celebrate this tradition together. Y hoy vamos a celebrar esa tradición juntos. For those who have not participated in Posada before, let me give you a few instructions to help guide your journey. Y para aquellos que no han participado en la posada anteriormente, déjenme les demos unas instrucciones. As we follow the footsteps of Joseph and Mary, así como seguimos las pisadas de José y María, we will sing traditional posada songs in Spanish. Vamos a cantar una tradicional canción en español. There are several of our Latino brothers and sisters to help us as we journey together. Y va a haber algunos de nuestros hermanos de la iglesia latina que nos van a ayudar en este caminar. At each stop, we will sing a call and response type of song. Y en cada vez que nos paremos, vamos a cantar una respuesta y una llamada. The lyrics are located in your programs. Y ustedes pueden ver la letra en sus programas que hay ahí en sus mesas. Just as Joseph and Mary were turned away, we too will be told there is no room. Y así como José y María se les decía que no había lugar para ellos, así también nosotros lo vamos a ver. I don't want to spoil everything by telling you all of the story, so just follow the procession. Así es de que no quiero que, pues, quitarles toda la emoción. Vamos a seguir la procesión. Crowd in as tight as possible at each doorway. Y nos vamos a juntar, así vamos a ir bien juntitos en cada una de las paradas.
and try to experience a taste of what it might have been like for an expectant father and a laboring mother. Y para tratar de experimentar lo que pudo haber sido para ese padre que iba con su esposa que estaba embarazada buscando un lugar. Before we start, we'll need to form two groups. Y antes de empezar, necesitamos formar dos grupos. Pilgrims and hosts. Y van a ser los peregrinos y aquellos que van a estar recibiéndolos. May I suggest those who are sensitive to cold join the host group. Y yo les voy a sugerir que aquellos que sean sensibles al frío se unan al grupo que va a estar adentro recibiendo. The hosts will meet inside this north door here to my right. Así es de que los que van a estar dentro, nos vamos a reunir aquí en la puerta norte. Those who participate as pilgrims, bundle up. Y aquellos que van a participar como peregrinos, se van a juntar. And meet in the courtyard to begin. Y se van a juntar aquí afuera en el jardín. First we will pray, and then after Corazon gives... Well, I think we've given all the instructions, right? Yes. Okay. So let's pray together before we begin our journey. Así es de que vamos a orar antes de comenzar nuestro caminar. If you will bow your heads with me. Si inclinamos nuestras cabezas, I just want to say something. Sí. Hermana Lore y hermana, hermana Elizabeth, nuestros eso es para los pastores, por favor, désenlos a los adultos, no a los chicos. Por favor, gracias. And I can't interpret. Yeah, I just told them that those big poles, mm-hmm. It's better for adults, there not little children. All right, and now if you will bow your heads and join us in prayer. Así es de que si pueden inclinar sus rostros y vamos a orar. All powerful Father God, Todopoderoso Padre Dios, guide us with your love as we await the coming of your Son. Por favor, dirígenos así como nosotros esperamos la venida de tu Hijo. Keep us faithful that we may be helped through life. Por favor, ayúdanos a mantenernos fieles a través de la vida. And brought to salvation. Y que vengamos a tu salvación. We ask this through our Lord Jesus Christ. Y te pedimos esto a través de tu Hijo, Cristo Jesús. Your Son. Tu Hijo. Who lives and reigns with you. Quien vive y reina contigo. And the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. One God. Un solo Dios. Forever and ever. Para siempre. Amen. Amen. So, hosts will gather here. Next to this exit, and pilgrims will meet in the courtyard. Así es de que adelante. Acuérdense que los que van a estar adentro van a aquí en la puerta norte, y los que van a ser los peregrinos nos reunimos allá afuera. Gracias, Kelly.
Gracias.
hoy la zona allá la vi. Chicos, con el puente para que vean que les vamos a dar posada con mucho amor a la Virgen de nuestra José. Pero este es el último, falta otro. Creo que sí. No, falta otro. La otra, sí. Allá enfrente. Es lo mismo, vamos a ajá, van a seguir desde arriba hasta acá. Ya lo último, ya lo hemos. Buenas noches. Buenas noches. Queremos posada. Queremos posada porque mi esposa está embarazada. No, no les podemos dar. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es. Sister, if you would turn the light on? Sure. Is it this one?
I hope that you enjoyed your experience of La Posada at the Methodist Church. Yo espero que hayan disfrutado de su experiencia de la posada y quisiéramos pedirle a todos si guardan su asiento, por favor. Después pueden tomar, vamos a tener pan y ponche, pero ahorita es el momento más importante. Si pudieran sentarse y va a ser un momento breve. Y quisiera pedirles a todos que en este momento, a una de las personas que participaron en la posada, si pueden quedarse aquí, no se vayan a la cocina. Vengan, por favor. I'm asking them to stay. Yeah. We are happy to have you as our guest this evening. Before we end our program in song, Pastor Steve and Pastora Corazon have a short message and invitation for you. Y antes de terminar nuestro programa, el pastor Steve y yo tenemos un mensaje para ustedes que es muy importante. No pueden perdérselo. First, let's give thanks for the people who were our actors tonight. Will you give them a round of applause? Así es de que les vamos a dar un aplauso a todas las personas que participaron. So, as the Holy Family goes looking for shelter for Jesus, they are reenacting what happened in Scripture. Así es de que mientras la Sagrada Familia iba buscando un lugar para poder reposar, nosotros estamos recordando lo que pasó. But they're also reenacting symbolically what happens in all of our lives. Pero también es algo simbólico que pasa en cada una de nuestras vidas. We go searching for things that will bring us peace and make us feel like we're safe. Y nosotros vamos en la vida buscando cosas que nos den paz y que nos hagan sentir seguros. And like the Holy Family, a lot of times what happens is what we've chosen is not right and we get turned away. Y así como la Sagrada Familia, le pasa que nosotros vamos a diferentes lugares, pero somos rechazados. As Christians, we believe the only place to turn for safety and for peace is to a relationship with Christ. Y nosotros creemos que como cristianos, el único lugar donde podemos encontrar paz y seguridad es
con Jesús, en nuestra relación con Jesús. The beautiful thing about that relationship is it lasts forever, all of your life here and for eternity. Y la cosa más hermosa es que esa relación dura para siempre, aquí y más allá. There is nothing else that we can put our faith or our energy into that can make that promise. Y no podemos poner nuestra fe, nuestra esperanza en ninguna otra cosa que pueda cumplir esa promesa. So if the Holy Spirit has tugged at your heart a little bit tonight, así es de que si el Espíritu Santo ha trabajado con su espíritu en esta noche, and you have never thought about truly committing yourself to follow Christ, y si usted nunca ha considerado verdaderamente seguir a Jesús, we invite you to take that step tonight if you would like, and to ask Christ to enter your heart. Nosotros le invitamos en esta noche que reciba a Jesús, que tome esa decisión y lo invite a su corazón. And if you have been following Christ but have fallen away, y si usted ha seguido a Cristo pero se ha desviado, if your faith begins to feel strange to you, y si su fe ha comenzado a sentir extraño para usted, be assured it isn't Jesus who has changed. Usted créame que Jesús es quien puede cambiar. And tonight might be a good opportunity for you to recommit yourself. Y hoy en esta noche es un buen día para que usted pueda nuevamente comprometerse. To give your life to Jesus and to follow in his ways. Para darle su vida a Jesús y seguir su camino. We would like to give you an opportunity to make those decisions now. Y nosotros queremos darle una oportunidad para tomar esas decisiones ahorita. We're going to offer a prayer. Y vamos a hacer una oración. And the prayer is meant for you to put your thoughts into it. Y la oración es para que usted ponga su pensamiento en ella. And to make the promise to Christ that you desire to follow him. Y para que usted le haga una promesa a Cristo de que usted le va a seguir. If you would like after the prayer to come forward for private prayer, we're happy to pray with you. Y si usted después de esta oración quiere venir aquí adelante, nosotros vamos a orar por usted por cualquier necesidad que usted tenga. Let's pray, shall we? Vamos a orar. Father, we have heard the invitation. Padre, nosotros hemos oído la invitación. To give our lives over to your son. Para dar nuestras vidas a tu hijo. And we would like to do that. Y nosotros queremos hacer eso. We know we need help. Y nosotros sabemos que necesitamos tu ayuda. We need forgiveness. Nosotros necesitamos perdón. We need hope. Necesitamos esperanza. And we need only the things that you can provide. Y nosotros necesitamos las cosas que solamente tú puedes proveer. And so we accept the gift of Jesus Christ. Así es de que aceptamos el regalo de Cristo Jesús. And we dedicate ourselves to being your disciples. Y nosotros nos dedicamos a ti para ser tus discípulos. Bless us on the journey. Por favor, bendícenos en esta jornada. In this church. En esta iglesia. In the places we work. Y en los lugares donde nosotros trabajamos. And most importantly, in our families. Y lo más importante, en nuestras familias. In the beautiful name of Jesus Christ, we pray. En el hermoso nombre de Cristo Jesús, nosotros oramos. Again, if that prayer is a prayer that you prayed internally and you want to come and pray with Corazon or myself, we're happy to pray with you. If you just make the decision where you're at tonight, then we invite you to open scripture tonight, read the story of the Holy Family in the Gospel of Matthew and Luke, and to begin the process of allowing yourself to be led by God. Así es de que si usted quiere que oremos por usted, el pastor, yo y otras personas, pase por favor, pásenlo. No se vaya sin ese regalo. Y también le invitamos que en esta noche usted busque la Escritura y que vea todo lo que Dios tiene para usted. Adelante, este es el día, este es el día. No se resista. Queremos bendecirle a través de la oración. Adelante. Amen. Pasen, hermanos. Pasen, por favor. Si usted necesita oración, venga. Jesús está aquí. Adelante.
Dice la palabra del Señor, que en quien reconozca al Señor delante de los hombres, Él le reconocerá delante de su Padre. Si usted tiene necesidad de sanidad, tiene alguna preocupación con algún hijo, tiene una preocupación financiera, venga, es el tiempo del Señor. Adelante, venga adelante. Váyase con ese regalo, un regalo especial que solamente Dios le puede dar. Solamente el Señor puede sanar, solamente el Señor puede transformar y sanar los matrimonios, darnos sanidad. Gracias, pasen, pasen, no se vayan sin esa bendición en este día. Adelante, adelante. Si gustan voltearse para acá y vamos a orar. Y hermano Ramón, queremos pedirle que usted nos dirija en esta oración, pidiendo, poniendo cualquier necesidad que nuestros hermanos tengan, y ya sea necesidad de sanidad, si usted tiene una preocupación con un hijo, con su padre, sus problemas de migración, recuerde que el Señor es todopoderoso y para Él no hay imposibles, y el regalo que Él tiene para usted es algo maravilloso. Él puede cambiar su vida, puede cambiar su familia. Si alguien quiere una oración especial por cualquier cosa, levante su mano y un grupo va a estar arrimándose con ustedes. Levante su mano sin pena, mire que el Señor dio la vida por nosotros y eso vale mucho. Si usted tiene una oración especial, levante su mano. Levante su mano sin pena, ahorita oramos, vamos a orar. Amén, gloria a Dios. Le voy a pedir que cierre sus ojos y incline su rostro y de verdad pensemos en ese momento en que Jesús llegó a este mundo y dio la vida por nosotros y sobre todo la salvación que nos ha traído. Vamos a orar, incline su rostro. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque somos tu pueblo, Padre bendito Dios. Tu palabra, Señor, sale, bendito Padre, y no regresa vacía, Señor. Toca corazones, Padre bendito. Llega hasta el tuétano de los huesos, Padre Santo, Señor. Llega hasta los sentimientos más profundos, Padre Santísimo. Señor, yo te pido que en esta noche, Padre Santo, Señor, tú toques cada corazón, bendito Dios, que está aquí, bendito Padre Celestial. Ese corazón que está pidiendo y clamando, bendito Dios, por ese milagro que tú solamente puedes hacer, Señor. Cuando nosotros ya no tenemos fuerza, Padre bendito, Señor, no hay nadie más a quien acudir más que solamente a ti, bendito Padre, Señor. Nosotros no podemos resolver nuestros problemas, pero sabemos que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Sanador, tú eres el que arreglas todo lo que está mal en nuestras vidas, Padre Santísimo, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Señor, que toques a cada corazón, bendito Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos rodee, Padre bendito, Señor, nos haga sentir que estás con nosotros y que tú estás vivo, bendito Padre, que tú estás aquí, bendito Padre, Señor. Señor, escucha cada oración, bendito Dios, que está siendo levantada ante tu presencia en este momento por cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre Santísimo, Señor. Nosotros creemos y confiamos que tú estás escuchándonos, Padre Santo, Señor, que aunque tu nacimiento en esta tierra fue hace de más de 2000 años, tú estás aquí con nosotros, Padre Santo. Tú nos respaldas, Padre Santísimo, Señor, y nos extiendes tu mano en esta noche, Padre Santo, para poder tomarla, bendito Dios, y poderte mirar y pedirte perdón por todas las faltas que hemos tenido, Padre Santo, Señor, y agradecerte por la salvación que has traído a nuestras vidas en esta noche, bendito Dios. Padre Santísimo y Eterno, Señor, nos presentamos delante de tu presencia en esta noche, Padre Santo. Mira a cada hermano que está poniendo estas peticiones delante de ti, Señor. Cada persona que está aquí presente, Señor, que está confiando y creyendo que tú eres fiel, Padre Santo, y que tú estás aquí para restaurar vidas, Padre Santo, pero sobre todo para traer salvación eterna, bendito Dios, para estar contigo en una eternidad, bendito Padre Celestial, Señor. Extiende tu mano de sanidad en este momento, Padre Santo, y sana cada cuerpo enfermo, bendito Dios.
toca, bendito Padre, cada célula de este cuerpo, Padre Santo, enfermo, y transfórmala, Padre Santo, en sana, bendito Dios. Trae sanidad, Padre bendito, en ese cuerpo que lo está necesitando, en ese órgano, bendito Dios, que está dañado, Padre, restáuralo, bendito Padre Celestial, Señor. Bendito Dios, trae paz, bendito Dios, para esos problemas legales que están batallando muchos de estas personas que están aquí presentes, bendito Dios. Que tú, bendito Padre, traigas respuestas, Padre Santo, a ese hijo perdido, Señor, a ese matrimonio que está a punto de destrozar, Padre, el diablo, bendito Dios. Tú traes salvación a este matrimonio, Padre Santo, restáuralo, bendito Padre Celestial, Señor, en tu bendito nombre, Padre, estamos confiando en esta noche, Padre Santo, Señor. Mira, Padre bendito, yo sé que tú no rechazas a un corazón contrito y humillado que está delante de tu presencia, Señor. Te pido que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada persona que está aquí presente, Señor, y que puedas traerle paz, Padre, y que endereces ese camino, Padre Santo, Señor, y esa vereda que sea directa a ti, Padre Santo, Señor. Habrá tropiezos, Padre, pero sabemos que si nos tomamos de tu mano, bendito Dios, nos podemos levantar una vez más, Padre, y mirarte a tu rostro, Señor, y pedirte que nos sigas ayudando a continuar cada día, Padre. Derrama de tu bendición, Padre Santísimo, Señor. Derrama de tu presencia en el bendito nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, y te agradecemos, Padre Santísimo, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, ha sido dada y sabemos que no va a regresar vacía. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y todos decimos amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. ¿Quiere una oración, hermano, usted?